Sí. Hacemos un minuto de meditación. Página 76, recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo deben adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no ver envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro.
Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samara Yape. Tayata Om Gata Gate Paragate Parasangate Bodhisoja. Por las fuerzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen, se apaciguen. Shim Tinkuru Yesoja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sashi Poki Yoshi. Drop
Chanju Badu Dane Jasuchi Dagi Chushe Gibe Sonamgi Drala Benjin Sangye Drupasho Sangye Chetan Tsuki Chanamla Chanju Badu Dane Jasuchi Dagi Chushe Gibe Sonamgi Drola Benjin Sanje Drupa Raju Sanje Cheda Zaji Chanam La Chanju Bhadu Dane Chasuji Dagi Chushe Jive Sanam Ji Drola Benjin Sanje Drupa Raju Manju Namge Tadanyam Besumji Tamje Tundu Tratemos de establecer una buena actitud a la hora de escuchar estas enseñanzas, quererlas escuchar con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Ya ni recuerdo de qué estábamos comentando, hablando. Hasta Lul tembe, ne? Menjushida. Ne, Kaja Gashidunu, da, Ranje Shimbo. Da, Tinja Mangushujuris. Da, 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 Chidang sambu yung dhusing dhamma dhe yoris. Nga kye xie dang, lyug nam ju tiong dang, o tiong dang, zu sim tuk yub kye ji tiong yoris. En realidad, hay muchas conversaciones en las cuales nosotros nos podemos ver implicados. Hay mucho tipo de conversaciones de mucha variedad, que sí, se puede hablar del dinero, se puede hablar sobre tratamientos para poder mantener bien el cuerpo, y demás. Hay muchos temas de a qué hablar. Sin embargo, el tema que vamos a tratar el día de hoy, o el propósito de lo que vamos a hablar el día de hoy, es cómo ser mejores, cómo ser buenas personas. Vamos a hablar de las cualidades de la bondad. Hay diferentes cualidades de la bondad, es decir, actos bondadosos que hacemos con nuestro cuerpo, actos bondadosos que hacemos a través de nuestra palabra. Pero principalmente estamos enfocándonos en desarrollar la bondad en nuestra mente. Y de eso estamos hablando. ¿Qué
Así que lo que el tema que vamos a tratar el día de hoy, el objetivo principal a donde cae en toda esta charla es para la idea de tratar de ayudar a los demás. Y si no podemos ayudarles, por lo menos no crearles ningún tipo de daño. Ese es el objetivo principal. Tratar de procurar ayudar, hacer todo lo que podamos por ayudar, por beneficiar. Y si en algún momento pues, no podemos ayudar, sí que tener muy claro que lo que no podemos hacer y no queremos hacer es crear daño a otros. Y precisamente para que podamos desarrollar esas cualidades de la bondad, nosotros tenemos que, antes que nada, conocer qué es aquello que nos hace infelices, qué es lo que nos hace daño, qué es de dónde se origina aquello malo que nosotros estamos viviendo. Esta vida, todos los inconvenientes que nos suceden en esta vida, toda la tristeza e infelicidad que vivimos en esta vida, parten principalmente de lo que son los engaños, o también llamadas emociones aflictivas. Y dentro de estas diferentes emociones aflictivas, todas ellas van a obtener un origen principal. Y esa va a ser partir de lo que es la actitud egocéntrica. De todas estas emociones aflictivas, todas ellas, estos engaños, nos están creando muchísimos problemas, muchos problemas, debido al exceso de deseos, a la insatisfacción, debido a la envidia, y pues claro, todo eso esas emociones aflictivas que nos llevan a crear acciones negativas sin sentido alguno, nos lleva a meternos en problemas sin necesidad alguna. Vale, Steve, dice que no me preguntes a mí, pregúntale a los demás, pero como no sabía de qué estaba hablando, dije, si es una cosa de Dharma, ya no. ¿Nos ponemos el aire o no?
Vale, somos una democracia. ¿Quién quiere que se ponga el aire acondicionado? Levante la mano. Dale, ¿cómo haré? Muy bien. Pues por una no vamos a poner el aire. Es broma. ¿Quieres el abanico? No, no, yo. Ahí vale. Entonces, el caso es que por involucrarnos en todos estos engaños que tenemos nosotros son los que nos lleva a meternos en problemas. Como por ejemplo, el exceso de deseo, el exceso de la insatisfacción, la envidia, son los que nos mueven a crearnos problemas. A veces, incluso a meternos en problemas sin sentido alguno, sin objetivo alguno. Y eso, claro, nos va a traer infelicidad. Nos va a traer miedos. Nos va a traer angustias. Y todos esos miedos, esas angustias, están originándose de la actitud egocéntrica. Entonces, la actitud egocéntrica es lo que está alimentando nuestro deseo, nuestra insatisfacción, nuestra envidia, nuestro miedo, nuestra angustia. Y cuando nosotros vemos cómo el miedo, la angustia, no nos sirven de nada, ver que entre más miedo tengamos, más angustia generemos, no va a solucionar el problema. No nos está ayudando tampoco a tener más tolerancia ante las dificultades, ante el problema. Cuando nosotros abrimos los ojos y vemos que ese tipo de actitud ante las dificultades no nos va a ayudar y que de hecho no nos está ayudando ni encontrarnos bien ahora, ni mucho menos encontrarnos bien mejor, entonces nos lleva a cuestionarnos, a ver, una vez que vemos nuestra realidad, ver cómo podemos ser felices, cómo podemos conseguir nuestra felicidad en el futuro, cómo puede venir ese bienestar que estamos buscando. Y el hecho de cuestionarnos cómo conseguirlo nos va a llevar a buscar la causa, a buscar el origen de esa felicidad. Como también nos lleva a cuestionarnos de dónde provienen los problemas, cuál es la causa que los origina. Por lo tanto, es empezar a observar la ley de causa y efecto. Entre más la observemos, más atentos, va a ser más importante y fundamental para poder guiar bien nuestra vida. Entre más nosotros estudiemos la ley de causa y efecto, entre más la estudiemos, más vamos a creer en ella. Y entre más creemos en la ley de causa y efecto, más relajados vamos a estar. Porque desde el pájaro que vuela por el cielo hasta el insecto, la lombriz que se está arrastrando por la tierra, todo aquel ser que tiene mente desea ser feliz. Y por eso se mueve, por eso va de un lado a otro, buscando esa felicidad. Y también todos los seres que tienen mente no quieren experimentar sufrimiento. Y precisamente para evitar el sufrimiento, también por eso se mueven de un lado a otro, actúan de un lado a otro, para poder evitar el sufrimiento. Porque, de hecho, la felicidad no es que
hay ahí alguien ajeno a nosotros que diga, te voy a dar un regalo, veo que te has portado muy bien, que has sido muy buena persona, me caes muy bien, a ti te voy a dar el regalo de la felicidad. Y a ti, como te estás portando mal, no me caes muy bien, no veo que estás actuando de manera correcta, pues a ti te voy a empujar y te voy a llevar a experimentar sufrimiento y demás. Si no depende de nadie ajeno a nosotros el sufrir o el ser feliz, depende de nosotros mismos, de cómo cada uno de nosotros dirijamos nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y entonces, si yo realmente quiero ser feliz, entonces tengo que darme cuenta que la única manera de conseguir esa felicidad es creando acciones buenas. Y entre más cuenta me doy de ello, más me esfuerzo por crear acciones buenas. Y si yo no quiero sufrir, entonces tengo que dejar de crear acciones negativas y ponerle un alto a mis acciones negativas. Es verdad que un alto total a todas las negatividades que cometemos no vamos a poder, porque todavía estamos dentro del samsara, estamos muy familiarizados con el samsara y por lo tanto un alto total no. Pero sí que podemos poco a poco, en la medida en la que podamos, ir cortando con esas acciones negativas, alejarnos de ellas. Nyidi, dungye pa toya da, teji tsu tuya ge, ini, che namjyo sena mindu, ini, lojyo sena mindu, ta, tanda, manzu, jikdeng kama, ini, kansa mangu shuji haris, bina, ta, manzu kori jasa ra chug yoris, nezaan sena ra khuji chug yoris, wa tige nana, ta, tanda, nisingi dira sabas yao maris, chena, ta, susun danga jaya tuzi dira haris. ちょっと、そうじゃ、ちょっと、どうやって、ちょっと、どんなら、ちょっと、なめしんやよ、もう。うん。まんでや、どんやせ、しんげやもう。うん。パーチュースのそういうんぐるす。そうしょすんパンドぐるす、どんどる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 
los animales, por ejemplo, que también quieren ser felices, que también quieren dejar de sufrir, no tienen idea, no, su mente no les da la capacidad intelectual para reflexionar qué tengo que hacer para ser feliz, cómo cultivar virtud para ser feliz, cómo dejar atrás la negatividad para no sufrir. Ellos no se lo pueden plantear. Si incluso una instrucción tan sencilla como le dices al animal, ven, 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 y a veces el animal hace lo contrario, se va. O le dices, vete, 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 y viene el animal. Es decir, no tienen la capacidad intelectual suficiente para plantearse cómo crear la felicidad, cómo dejar de sufrir. Aunque lo están buscando, pero no tienen la capacidad para escoger ser felices y dejar de sufrir. Mientras que nosotros ahora mismo tenemos esa oportunidad maravillosa de poder escoger, de poder decidir si quiero ser feliz o no quiero ser feliz, qué acciones crear, qué acciones no crear. Ahora tenemos la maravillosa oportunidad de podernos estudiar, analizar, investigar qué tipo de acciones nos hacen felices, qué tipo de acciones nos van a hacer sufrir. Pero por supuesto, aunque lo sepamos intelectualmente y tratemos de ponerlo en práctica, por supuesto que seguimos cometiendo errores. No queremos sufrir, ya no queremos crear causas de sufrimiento, pero a veces seguimos cometiendo negatividades. Y es que también hay que darnos cuenta de que nosotros estamos afectados por estas emociones aflictivas y aunque quisiéramos destruirlas rápidamente, no podemos tan rápido como nos quisiera, porque como quisiéramos. ¿Por qué? Porque estos engaños o emociones aflictivas han sido nuestros amigos más cercanos durante tiempo sin principio. Han estado ahí con nosotros desde hace tanto, tanto tiempo que son nuestros viejos amigos. Y claro, como un viejo amigo no te puedes deshacer de él de un día para otro. Requiere de un proceso. Por eso es importante, como no es algo fácil de quitarnos de medio los engaños, tenemos que, así como nos hemos familiarizado desde tiempo sin principio con ello, ahora hay que empezar a familiarizarnos con lo opuesto a ellos. Por eso hace falta el estudio, el análisis, la reflexión una y otra vez para irnos quitando de medio poco a poco estos amigos que tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Otra? Si nosotros queremos hacerlo ahora con este renacimiento humano, es nuestra oportunidad. Si queremos estar al cuidado de nuestras acciones, ahora es el momento de hacerlo. Así que, de hecho, como todos los demás seres, queremos ser felices, no queremos sufrir, eso está más que claro. Pero nosotros, a diferencia de otros seres, tenemos la oportunidad de realmente, con conciencia, ir creando las causas de felicidad. Con conciencia, ir destruyendo las causas de sufrimiento. Y ahora nosotros tenemos este potencial, lo tenemos ahora. Por lo tanto, es importante desarrollar conocimiento, saber qué es lo que me trae felicidad, qué es lo que me trae sufrimiento, para que entonces, con esta oportunidad, desarrollando ese conocimiento, entonces le podamos dar un gran sentido a esta vida humana. Tenemos una oportunidad muy importante. Ahora hay que darle ese sentido, utilizar esta oportunidad.
Y claro, ese conocimiento, esa comprensión se va desarrollando basándose en el estudio. Y hay muchas personas que dicen, bueno, pues ya estoy yo muy mayor para ponerme a estudiar. Y de hecho, algo que sí tenemos que alabar mucho de la manera de lo que es la cultura occidental, es que hay muchas personas que son mayores, que ya están en los 65 años además, y no se limitan por la edad para seguir aprendiendo. Hay muchos que siguen aprendiendo y siguen estudiando y siguen haciendo cosas para seguir aprendiendo. En cambio, los orientales suelen decir, no, ya cuando uno llega a esta edad es para acostarse, para relajarse, ya acabó su época de seguir aprendiendo. Mientras que los occidentales sí se ve más ese deseo por seguir aprendiendo. Pues qué bien seguirlo alimentando, que la edad no sea algo que nos... Porque a veces nos limitamos nosotros mismos. Yo ya estoy más mayor, yo ya no estoy para estas cosas. Y esos son límites que nos estamos poniendo uno mismo. Igual también otra excusa puede ser decir, yo es que no soy muy listo, mi cabeza no da para más. Pero eso no es verdad. Está la historia de una persona que de verdad era muy cortito de inteligencia, muy, muy cortito, que incluso aprenderse dos líneas le costó 3 meses memorizarlas, 3 meses, 2 líneas nada más. Es alguien que, claro, tenía una inteligencia muy, muy, muy corta de inteligencia, pero con la perseverancia, esforzándose, consiguió no solo memorizarlas, sino que además poco a poco fue desarrollando su mente hasta alcanzar el estado de un ser superior. Si personas con una capacidad intelectual inferior pueden conseguirlo, ¿por qué nosotros no podremos poco a poco ir consiguiendo ese desarrollo de nuestra comprensión? Y bueno, estas historias que a veces Geshe la cuenta, no simplemente como en este personaje que habló, no solamente es para contar algo, darnos un ejemplo, sino son casos verídicos, personas, seres que aún con muy poca capacidad intelectual a través del esfuerzo han obtenido grandes resultados. Y de hecho, si nosotros prestamos atención, lo podemos ver claramente. Y lo podemos ver, cómo puede ser tan poderoso la mente que se encuentra en un cuerpo humano. Esa inteligencia del humano puede ser tan poderosa que si se utiliza de una manera equivocada, puede crear tanta destrucción, inmensa destrucción, en un solo instante puede destruir muchísimo. Y eso solo lo puede hacer una inteligencia humana. Porque esa destrucción que puede crear el humano es tan grande que no lo puede hacer, eso mismo no lo puede hacer ni un ser que está en el reino de dioses, no lo puede hacer, o un ser que está en el reino de los infiernos, no puede hacerlo, solamente un humano. Y
Y eso lo podemos ver. Podemos ver qué tan capaz puede ser una mente humana. También podemos ver el otro lado. Cuando un humano, con su inteligencia humana, se pone a investigar, puede crear cosas que al principio podían sonar impensables, inimaginables. Por ejemplo, si en 1920, si alguien empezara a decirnos, pues ya en el futuro va a venir este desarrollo que tenemos ahora en la actualidad, vamos a tener estos medios de comunicación, estas cosas, tal, la gente de esa época, de los 20s, no lo iban a creer, no les iba a entrar por los oídos, está soñando, está imaginando. Pero sucede. Ahora, antes, a los cassettes donde se grababa música, donde se grababan cosas, ya en nuestra época actual ya les hemos dicho adiós, no nos sirven de nada. Ahora, los CDs también ya le estamos diciendo adiós, tampoco nos están sirviendo. Así, y si nos hubiéramos imaginado en esa época que alguien nos iba a contar que los cassettes ya no iban a servir o que los CDs ya no iban a servir, a lo mejor no lo íbamos a creer. Pero vemos en la actualidad cómo, gracias a la inteligencia humana que se pone a investigar, que se pone a analizar, y empieza a desarrollar una cosa, y va avanzando en tecnología. Tecnología que a veces, si en su momento nos las hubieran contado, no lo hubiéramos creído. Pero ya como vemos cómo van aplicándola y cómo se va desarrollando, hasta nosotros mismos todavía nos llega a sorprender. Y claro, eso solo lo puede hacer una mente humana, que es verdad, va desarrollándose esa tecnología con la finalidad de crearnos felicidad, de que estemos mejor. Pero desafortunadamente, como solo se trabaja con las cosas materiales, con lo externo, pues en lugar de hacernos más feliz, muchas veces nos están creando más problemas. Y más tecnología, más comunicación, más facilidades, pero también eso trae nuevos problemas que antes no se habían tampoco ni imaginado. Así que es para que veamos la capacidad que tiene una mente humana, porque eso, esto mismo, esta tecnología, no la podría haber creado un animal, imposible que un animal lo pudiera crear, no lo podía crear un ser que está en los reinos inferiores, como tampoco un ser que está en el reino de dioses sería capaz de crear lo que un humano puede hacer. Y estamos hablando de cosas que vemos. Vemos qué potencial tiene el humano para crear y modificar lo externo. Y es lo que vemos. Pero ¿qué pasa con lo que no vemos? No vemos, por ejemplo, el desarrollo de la mente. Pero la mente se puede... Si vemos que lo externo lo pueden desarrollar de maneras que hasta nos impresiona, imagínense también el desarrollo que puede alcanzar cuando se trabaja con la mente de un ser humano, cuando trabaja no con lo externo, sino con lo interno, con su propia mente. ¿Hasta dónde será capaz de llegar? ¿Hasta dónde puede desarrollarse esa mente? Y yo... No es algo que
yo no lo veo, dice Geshe-la, yo no lo veo, y, pero sin embargo confío en ellos, como me imagino que muchos de vosotros también creen en ellos, se confían en ellos. Pero la mente se puede desarrollar, un humano puede desarrollar su mente a tal grado que puede lograr que su mente se libre completamente de faltas, esté libre total y completamente de faltas. No solo eso, un ser humano puede hacer que su mente alcance las virtudes más altas, completas y perfectas. Y desarrollar esa mente tan perfecta y completa de la omnisciencia, que sea capaz, una mente tan desarrollada al máximo, que sea capaz de conocer todo lo que existe como si lo estuviera viendo en la palma de su mano, de manera directa. Yo sé que para muchos esto es muy difícil de creer, que alguien pueda conocerlo todo de manera directa, sin interferencia. Pero para aquellos que confían o creen en la mente omnisciente, es posible alcanzarlo. Y eso es gracias, y eso solo lo puede desarrollar un ser humano, con su inteligencia. Así que viendo lo que lo vemos, eso es lo que no vemos, pero lo que sí vemos es como un ser humano con su capacidad intelectual la puede utilizar, esa capacidad de análisis, y crear la bomba más destructiva y destruir muchísimo. El humano puede crear guerras. Y esa mente, claro, nosotros pensamos que es algo externo, en un país, una guerra, pero en realidad es el propio humano el que la está creando, su propia mente. Una mente descontrolada. Una mente que se está dejando llevar más por el deseo, por un deseo muy grande, por una insatisfacción muy grande, por un enfado. Y eso le lleva, esa mente es la que lleva a crear conflicto, a crear guerra y a crear sufrimiento. El ser humano tiene un potencial muy alto, pero si lo utiliza mal, si lo dirige mal, puede crear mucho sufrimiento. Y no solo es que él se cree, no solo que crea sufrimiento a otro, sino que a fin de cuentas se está creando a sí mismo sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento se está creando. Es como, por ejemplo, también vemos personas que se dedican a los negocios y que están obsesionados con el dinero y que nada más están pensando en su propio bienestar. Y claro, hacen unas cosas increíbles en su cabeza para crear un negocio en donde están beneficiando a sí mismos. Bueno sería también aquel que utilizara su inteligencia para sacar dinero, para beneficiar, para pues, ayudar al progreso de un pueblo, de una ciudad o de una comunidad. Pero muchas veces esa mente descontrolada que está afectada por el deseo, por querer más y más, pues claro, lo lleva a que maquine toda una idea para engañar a otros y conseguir estafar a otros y así obtener más dinero para sí mismo. Y eso lo consigue una mente humana con su capacidad, con su inteligencia. Uh-huh.
shira shira suzu jaya yo ma res. Ta chima yabu yun ya chi sugu inanda, chima dubu nyange sugu inanda, te tanda susu ta semda, luida, maa ga chueba la rali gara, te danga tanga kyeshin bu res. Ta susu susu jeba yu zang, te kyeshin bu shira res. Mode la brocha. Así que. Así es, has de Shuduman Rosas Lokum. Kunda Geshila. En esta vida, le estoy pegando la tos. En esta vida. Por supuesto que en esta vida también tenemos que prestar atención a nuestro bienestar físico, a tener un buen sustento económico. También hay que pensar en ello, esforzarnos en ello. Pero no toda nuestra energía esté enfocada en eso. Porque nosotros sabemos que lo que estamos viviendo, bueno o malo, es consecuencia de lo que yo hice en el pasado. Y lo hecho, hecho está, y está madurando. Pero también sé que lo que yo quiero experimentar en el futuro, bueno o malo, depende de lo que yo haga ahora. Depende de qué tipo de conducta llevo con mi mente, cómo dirijo mi mente, cómo dirijo mi palabra, mis acciones físicas. De eso va a depender ese futuro bueno o malo que queramos construir. Por eso también Geshe-la empezaba la charla diciendo, depende de uno mismo. Es ahora el momento perfecto que tenemos para escoger qué tipo de futuro quiero, bueno o malo. Gracias. Así que ahora es la oportunidad perfecta que tenemos para poder escoger y decidir qué futuro queremos construir. Que no sea como yo, que quiero ser feliz, pero parece que siempre voy construyendo las causas para no serlo. Sí, no hagáis lo mismo que yo. Eso es lo que mi consejo. No, Jala mi tonze kongajia yores, o tende chungsuna na, ta doba shimbu yina jiong yinba samdani, ta anzo kange mangboji, doba shiwe angu yungu yores, ta tongju yu yores, pena sami khaja mangbo chigu yores, rwa, ta do anzo shajio tende yaw maris te ya, nubjogi ten res, o te ya, ta doba shiwe angu chungu res, o te za, te jik sapsa chigu ya, nimu singe di, nimu yinba ha koba che ne, Es decir, que tenemos que trabajar con nuestra mente, mejorar cada vez más nuestra mente en la medida en la que podamos. Si, por ejemplo, una persona se enfada mucho, mucho, mucho y empieza a conocer lo que son las desventajas del enfado, empieza a reflexionar en lo que es el enfado y sus desventajas, entonces ya se enfada, vale, se sigue enfadando, pero menos, un poquito menos. En el momento en el cual disminuye un poco su enfado, significa que está practicando, lo está haciendo. Y eso, cuando nosotros hablamos de practicar, eso es la práctica. Se enfada, pero ya no le dura tanto o ya no se enfada tan fácilmente. Al igual que, por ejemplo, una persona que tiene muchos deseos, 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 y que cada cosa que ve, la quiere. Ve otra cosa, la quiere. Pues cuando empieza a ver pues, lo que es el deseo, los inconvenientes del deseo y demás, bueno, todavía está el deseo en su mente, pero ya no es tan, tan fuerte, ya va trabajando, ya no está... no ve cada cosita y la quiere, ya va mejorando. Eso es practicar. Además, hay que darse cuenta que el deseo, y a veces cuesta el trabajo verlo, pero el deseo nos hace daño. Y por desear las cosas, una cosa detrás de otra, nos involucramos en muchas negatividades, cometemos muchos errores por querer las cosas.
Y también se ve muy claro en las relaciones de pareja. Por querer más, querer algo mejor, pues cortamos con una relación, luego cortamos con otra. Y claro, eso no se ve tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente parece que es una de las características que adornan a los occidentales, cambiar de pareja continuamente. Pero eso es debido a dejarse llevar mucho por la mente del deseo, por querer más, más, más. Así que una vez que nosotros conocemos cómo son los engaños, conocemos cómo trabajan los engaños, entonces tratamos de ser cuidadosos de que nuestra mente no se afecte tan fácilmente por ellos. En lugar de estar atentos en lo que hacen los demás, los errores que cometen los demás, las faltas de los demás, en realidad no deberíamos estar viendo tanto a los demás, lo bien o lo mal que lo hacen, sus errores, sino en nosotros mismos. Nuestra vista no debería estar en los demás, sino en nosotros. En realidad es observarnos a nosotros. En tratar de ver si lo estamos haciendo bien, si estoy realmente construyendo mi bienestar, si me estoy equivocando, si estoy cometiendo faltas o no, es en ver en nosotros mismos. Y para poder ser capaces de reconocer cuando actuamos bien o cuando actuamos mal, porque hay que observarlo, hay que ver, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Pero para saber identificar esto es bueno, esto es malo, primero hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Porque si no conoces, si no lo sabes, pues no lo vas a poder identificar si esto está bien o esto está mal. Es como, por ejemplo, si entra un ladrón a tu casa y te roba, y vas a decir, pudo haber sido este, pudo haber sido aquel. Estás señalando a todo mundo porque no tienes idea alguna de cuál es el ladrón. Y no sabes si señalas a uno y a otro. En cambio, si tú sabes, es decir, si tú no sabes quién es tu contrincante, ¿cómo te puedes enfrentar a él? ¿Cómo puedes enfrentarte para destruirlo? Si todavía ni siquiera sabes quién es, cuál es. Al igual que por el otro lado, si alguien te ha ayudado pero no sabes quién es y empiezas, ¿será este? ¿Será aquel? ¿Será el otro de allá? ¿Quién será? No sabes quién es el que te está ayudando. Entonces, pues no sabes a quién irle a agradecerle o a pedirle más ayuda. Por eso es importante el estudio. Entre más lo estudiemos, más conocimiento desarrollamos y más claridad vamos a tener a la hora de decir esto es correcto, esto es incorrecto. Pero se tiene que basar en el estudio. Entre más conocimiento desarrollamos, pues más sabemos qué acciones de cuerpo, de nuestra palabra y de nuestros pensamientos son las que nos ayudan y cuáles son las acciones de cuerpo, palabra y pensamiento que no nos están ayudando en nada, que nos están perjudicando. Así que si más prestamos atención hacia afuera, hacia los demás, esto lo está haciendo mal, esto lo está haciendo aquello, esto...
¿Qué va a pasar? Pues que vamos a desear el mal para el otro. Este se está portando muy mal. Ah, qué bueno que le va mal. Ojalá le vaya mal. ¿Y realmente con desearlo el otro le va a ir mal? No, porque cada uno vive lo que le toca vivir según lo que ha hecho, no lo que yo deseo, ¿no? Entonces, al contrario, entre desearle el mal, que le vaya mal porque se está portando mal, qué bueno que le vaya mal, eso es un deseo, es un pensamiento negativo que yo mismo me estoy creando, al fin de cuentas yo mismo me estoy creando sufrimiento sin sentido alguno. Al otro le va bien o mal según lo que él mismo haya creado, no lo que yo desea. Así que, pero el deseo que yo creo es una acción negativa y es una acción que a fin de cuentas yo voy a experimentar. Hay un dicho tibetano que dice, cuando no se conoce quién es el ladrón, luego el dueño comete más negatividad que el propio ladrón. La explicación es la siguiente. Por supuesto que robar es malo y aquel que robó pues va a experimentar sufrimiento después por el acto de robar. Pero el dueño de las cosas que empieza a decir, este se lo ha robado, este tiene cara de ladrón, no, este también tiene cara de ladrón, empieza a sospechar de todo mundo, entonces está creando negatividad, este se lo ha robado, que este yo lo veo con cara, y esa mentalidad de señalar a quien no ha tenido nada que ver, pues estamos creando negatividad y negatividad a señalar a uno, pero como no sabe quién fue, está señalando a todos y entonces al final se está cargando más negatividad que el propio ladrón. Y por eso dice el dicho, luego el dueño se carga más negatividad que el propio ladrón. Y por lo tanto, esto es para que nosotros sepamos, hay que saber qué es lo que me trae felicidad, qué es lo que me trae sufrimiento. Y también en el caso en el cual una persona nos hiciera daño, no hay por qué enfadarse. No deberíamos permitir que el enfado surgiera. Porque, vale, esa persona nos dañó, ya está, no darle mayor importancia. Pero cuando nosotros le damos demasiada importancia y lo empezamos a guardar en nuestra mente y lo empezamos a recordar y lo volvemos a recordar y volvemos a revivirlo y volvemos a recordar que estamos provocando enfadarnos más y al final nos estamos haciendo daño a nosotros. Nosotros nos estamos haciendo daño en el momento en el cual estamos pensándolo, en el momento en el cual nos alteramos y nos enfadamos, ahí ya estamos mal, ahí ya estamos sufriendo. Pero no acaba ahí, sino que además, porque estamos generando enfado, estamos creando causas para más sufrimiento y más sufrimiento y más sufrimiento en el futuro. Estamos creándonos mucho, mucho sufrimiento, no al de ahora, sino para el futuro. Y además, cada vez que nosotros le volvemos a dar vuelta, a rumiar esa idea y a enfadarnos de nuevo, y a enfadarnos y a rumiarlo, pues es cada vez más
más negatividad la que estamos creando y más daño el que nos estamos haciendo. Si esa persona de allá afuera realmente quería hacerte daño, en el momento en que tú te enfadas, en el momento en que tú empiezas a rumiar esos pensamientos de enfado una y otra vez, lo consiguió. Ya consiguió hacerte daño. Y esto, por lo tanto, el daño no depende de aquel, de aquella persona, sino de la fuerza que le doy con mi pensamiento al enfado, a la molestia. Si nosotros pasamos de ello, no les damos la mano, vale, sí, me hizo tal cosa, y se acabó, y no lo guardamos en nuestro pensamiento, no lo estábamos recordando, no lo estamos rumiando otra vez, entonces se acabó la historia, no va más, no nos estamos haciendo daño ni nada. Esto es como para poner un ejemplo, si alguien empieza a escribir cartas con críticas, y una carta detrás de otra, y otra, y cartas cada vez más insultantes y demás. Y aquel que las está recibiendo esas cartas, así como recibe el sobre cerrado, así tal cual, las guarda, las tira a la basura, las va tirando, pues, ¿qué le va a afectar? Nada. Pero en el momento en que la abre y empieza a ver, y entonces dice, ah, sí, pues te voy a contestar. Entonces, ¿qué va a hacer? El otro no se va a quedar calladito, viene otra. Y yo contesto, y ahí ya se vuelve un círculo vicioso donde ya nos estamos involucrando de tal manera que nosotros nos estamos haciendo daño. Yo sé que a veces a los occidentales no les gusta mucho que les repitan las cosas, pero es que es tan importante para, dice Geshe-la, para mí lo veo tan importante que por eso necesito volver a mencionarlo. Hay que conocer. Hay que saber aquello que te trae realmente la felicidad y también hay que conocer aquello que te trae el sufrimiento. En pocas palabras, hay que conocerlo. ¿Qué te trae felicidad y qué va a traer sufrimiento? En la medida en la que lo conoces, entonces hay que ir cultivando lo que se llama la atención y la introspección. La atención, que se refiere a recordar, a tener en cuenta, saber lo que te hace daño. Saberlo, recordarlo, sería como recordarlo. Saber, yo sé que tal y tal y tal me hace daño. Y la introspección se trata de estar vigilante. Lo tengo, está surgiendo en mi mente, no está surgiendo en mi mente. Esto es lo que me hace daño, pero ya sé lo que me hace daño. Lo tengo muy bien memorizado, muy en cuenta, pero ¿lo tengo ahora presente en mi mente o no lo tengo? Eso es lo que hace la introspección, vigilar si lo tenemos o no lo tenemos, como también para las cualidades. Cuando sabemos lo que es bueno y además lo tenemos muy grabado en nuestra mente, bien memorizado, esto es bueno para mí, estas son cualidades para mí. El otro factor de nuestra mente es investigar si lo tengo o no lo tengo, si lo estoy cultivando ahora o no lo tengo. Ya sé qué es y está muy grabado en mi mente. Es asegurarme si lo está presente ahora o no está presente ahora esa cualidad en mi mente. Y es así como tenemos que ir cultivando nuestro día a día con conocimiento, con la memoria de recordarlo y con la vigilancia de saber si está o no está en nosotros. Sendeli kibu chun dhigbaris, da gare da, dhigbaris.
Hay personas que dicen, bueno, lo importante es que yo esté bien en esta vida y ya está. Mientras yo esté bien, mientras esté disfrutando, pues ya está. Si sois una de esas personas valientes, pues no hay más que decirles. Son valientes esas personas que mientras disfruten esta vida, mientras esté disfrutando, no me importa a los demás, son valientes. Pero es una valentía tonta, absurda, porque no se están dando cuenta que todo lo que hacen va a traer unas consecuencias. De hecho, ahora mismo estamos viviendo consecuencias de actos que hemos hecho en el pasado. Algo hicimos en el pasado y por eso ahora tenemos unas experiencias. De no ser así, ¿por qué hay tanta diferencia entre unas personas y otras? Diferencias en cuanto a economía. No todos tenemos la misma cantidad de dinero, ni posesiones, ni mucho menos. Ni tampoco tenemos la misma forma física, ni la misma figura, ni el mismo aspecto. Y ni, por supuesto, no tenemos las mismas experiencias, las mismas condiciones. No vivimos lo mismo, no experimentamos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque vamos a experimentar cosas de acuerdo a lo que hemos creado en el pasado. Hemos creado unas causas, unas condiciones y que ahora vivimos lo que nosotros mismos hemos creado. Y así como ahora estamos viviendo lo que hicimos en el pasado, lo creado en el pasado, pues lo mismo va a suceder, que vamos a vivir lo que estamos creando ahora, lo que estamos haciendo ahora. Y esto no es solo algo exclusivo del budismo. Otras religiones, como también el catolicismo, nos hablan de que después de esta vida, según cómo te hayas comportado, o vas al cielo o vas al infierno, vas a un lugar bonito o feo. Pues el budismo también va siguiendo esa línea, aunque el budismo tal vez con más claridad nos habla de vidas futuras, de reencarnaciones, de que según lo que haces ahora, es lo que la vida que va a venir después. Así, por eso que se la decía al principio, es nuestro momento de escoger qué tipo de renacimiento queremos para el futuro. Y es ahí donde cae todo, donde queremos llegar a ver que vamos a tomar un renacimiento futuro y ahí nos preparando para esa vida futura. Por lo tanto, en esta vida debemos de tratar de tener una vida, llevar una vida relajada, feliz, con una mente más abierta. Porque cuando nosotros nos encerramos en nuestra, mi vida, mis problemas, mi situación, estamos creándonos más agobio, nos agobiamos más, es una mente mucho más cerrada. Por eso dicen, abre tu mente. Y entre más la puedas abrir y expandir, pues más relajada, más feliz. Si tienes problemas, paciencia ante los problemas, ante las dificultades.
Si esas dificultades tienen solución, pues ni siquiera tienes que practicar paciencia. Mejor solucionalas. Pero incluso aunque las dificultades no tuvieran solución, pues entonces sí, paciencia. Paciencia. Porque tú sabes que si tú te preocupas, si tú te angustias y demás, no solucionas nada. Mejor tengo esta situación, me toca vivirla y aceptarla con tolerancia, con paciencia, manteniendo una mente feliz, manteniendo una mente abierta, manteniendo una mente relajada. Hay que tener mucho cuidado. Es obvio que nosotros ya lo sabemos, que hay que acumular virtud, hay que acumular méritos, porque eso trae felicidad. Y que no hay que acumular acciones no meritorias, acciones negativas, porque esas traen sufrimiento. Lo sabemos. De alguna manera lo sabemos ya. Pero no basta solo con saberlo. Hay que ser cuidadosos. Porque os voy a poner un ejemplo. Cuando se trata de una acción negativa, supongamos, y a veces algo tan sencillito como que alguien nos insultó, o nos hizo una crítica, o nos dijo algo que no nos gustó. Vale, ese no los dijo. Pero yo no me quedo tranquilo, sino que además lo estoy pensando. Me ha dicho tal cosa, me ha insultado. Ya verá. Le buscaré un momento en el cual estemos con mucha gente y le voy a decir sus verdades y se lo voy a decir y lo voy a humillar en frente de todos. Lo estás pensando, lo estás pensando. Primero lo estás planeando. Ya me la va a pagar, ya verá. Vamos a reunirnos tal día y se lo voy a echar en la cara y le voy a decir tal cosa. Lo has planeado. Luego viene, se presenta la situación que estabas planeando y lo haces, y lo criticas, o le insultas, o marcas un defecto de él, o dices, ay, tú eres un mentiroso por esto y aquello, tal, tal. ¿Qué pasa? Que el otro lo has dejado, has marcado su defecto, lo has criticado en frente de todo el mundo, te salió bien la jugada, incluso hasta te pones contento, qué bien que me salió, ya me vengué, salió perfecto, redondito el asunto. Pues así de redondito salió tu negatividad. Porque hubo una intención muy clara, hubo una acción y además hasta te alegraste y regocijaste de lo que has hecho. Y así es que como cometemos negatividad, las cometemos enteritas, con pies, piernas, cuerpo, manos, enteritas, no nos falta nada. Pero cuando queremos hacer una virtud, no la hacemos tan enterita como una negatividad. Por ejemplo, ahí fuera del supermercado, en donde está, a veces personas están pidiendo en la calle. Y sí hay quienes le dan dinero. Les dan 5 céntimos, le dan 50 céntimos, le dan dinerito. Pero se lo avientan al bote, toma. O a veces hasta lo cuestionan. ¿Y tú para qué lo vas a usar? Te lo doy, pero seguro que te vas a ir a beber ahí, te lo vas a fumar por ahí, tal, tal.
Vale, no quita que sea una buena acción, dar dinero. Pero luego se hace de mala gana, cuestionándoles. Y dice Geshe-la, es que se les ve a veces con unas caras de serio y con disgusto, te estoy haciendo un favor, y se lo pones. No está con la intención bien. Está la acción, pero nos falló un poco ahí la intención. Y encima, hasta a veces nos podemos, creo que le di demasiado, me pasé con esto. Y se lo va a ir a fumar, se lo va a ir a beber, a ver qué va a hacer. No tendría que habérselo dado. Nos arrepentimos de haberlo hecho. No podemos cerrar bien el círculo. Así es como hacemos acciones negativas. Nos cuesta trabajo. Por eso os digo, hay que ser muy cuidadosos. Ya sabemos qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos va a hacer sufrir. Ahora hay que ser cuidadosos en hacerlas bien las cosas. Es decir, a veces por falta de conocimiento no hacemos las cosas apropiadamente. José, discúlpanos, hoy no vamos a entrar en el texto. Se lo pensó, ¿eh? Dijo, lo hago o no lo hago, pero perdón, es mejor pedirle perdón a José. Al punto principal al cual quiere llegar es que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y cuando quiere decir cuidadosos, hay que estar atentos, valorando lo que tenemos. Porque encontrarse con una persona buena, buena, es muy raro, muy difícil. Encontrarnos con alguien muy bueno. ¿Por qué? Porque las causas que hay que crear para que una persona sea buena son difíciles de crear. Por eso también es difícil encontrarnos con personas buenísimas. Entonces, y también nosotros, si todavía no somos personas buenísimas, es porque todavía no hemos creado las causas. Y que esas causas, claro, no son tan fáciles de crear. Por eso es que cuesta trabajo desarrollar esa excelente bondad. Pero no es imposible, podemos conseguirlo. Tenemos que empezar de alguna en algún momento de nuestra vida hay que comenzar. También hay que ir cultivando lo que se le llaman los tres. Hay que ir cultivando lo que son los tres adiestramientos. Esos tres adiestramientos, dice Geshe-la, yo no sé mucho del cristianismo, no sé mucho, pero seguramente que también cultivan estas tres cualidades. El hinduismo, que estoy más familiarizado con él, sí sé con seguridad que hablan de cultivar estas tres adiestramientos. Y por supuesto en el budismo también los menciona, hay que cultivar esas tres cualidades. La primera cualidad que hay que ir cultivando o el primer adiestramiento a realizar es la ética. Cuando uno lleva una vida ética, la felicidad va a venir incluso aunque no lo querramos. La ética suele compararse con la tierra, porque la tierra es el sustento de la vida. De la tierra es la base de la que crecen los árboles, los frutos, y es el sustento de vida para
para las plantas, para los humanos, es el sustento de la vida. De igual manera, la ética lo es. La ética es la tierra que va a dar sustento a todas las cualidades. Es la base de donde surgen las cualidades del Mahayana y cualquier otras cualidades que podamos nombrar surgen en base a una disciplina ética. Gisela le pregunta a esta chica, ¿a qué se refiere con la ética? Bueno, yo creo que la ética es hacer lo que tú crees correcto, dejándote llevar por tus pensamientos, ni por lo que te digan los demás, ni por nadie, sino por lo que tú crees correcto. Sultrin lamna sus samlo kare yabodu mindu chegores. Mi shemba kare lamna nyingo mares. De samlo shemba kare lamna chego mares. Sus samlo sus kare yishi yona chegoresa. No, tía, dabores res. ¿Sabe? Ini kega gu chim res. Chego gu chim res. Choba chulu pecha gu chim res. Kare res. Mimase, kumamago, tsuyumase, uyumase, otanzo, res, no? Ta, te tsuyube, ta, lude, mawe, mambo yorista, de gangashe, tu mares. Tiranse, de res, bravo res. Es más o menos como tú lo has planteado. Es decir, hay unas normas. Y unas normas de convivencia. Unas normas que también ya no tienen que ver con una religión, con una manera de pensar, sino con unas normas que nos tienen que regir para convivir. Y hay unas normas sociales que dicen no hay que robar, no hay que matar, que incluso lo reconocemos como algo incorrecto. Matar es incorrecto, robar es incorrecto. Y las normas sociales van en esa línea. No hay que robar, no hay que matar, no hay que mentir, no hay que ser infieles. Eso no está bien. Esas son unas normas. Y claro, así como hay unas normas sociales, también es una conducta, es unas normas de conducta que nosotros tenemos que tratar de seguir. Y claro, esas normas de conducta, como nuestra conducta, o es a través de nuestra palabra, o es a través de nuestro cuerpo físico, o es con nuestro pensamiento, esas normas también van dirigidas al cuerpo, palabra o pensamiento. Por supuesto que... Hay muchas más aspectos que nosotros tenemos que evitar, pero poniendo las más burdas, por ejemplo, las más obvias, las acciones más obvias que nosotros tenemos que ir evitando, si hablamos de que actuamos con el cuerpo, con la palabra o con nuestros pensamientos, entonces hay 3 acciones principales que hay que evitar con nuestro cuerpo, 4 acciones principales que hay que evitar con la palabra y 3 acciones principales que hay que evitar con nuestros pensamientos a nivel mental. Pero y eso hablamos de la ética en ese sentido, el cuidar, evitar cometer esas acciones, seguir esas normas, no seguir esas normas, no caer en lo que nos están diciendo que no debemos hacer, cumplir correctamente con esas normas. Y cuando nosotros cumplimos con esas normas, esa es la disciplina ética. Pero también hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Cuando se nos presentan las condiciones están ahí para que yo rompa con esas normas, para que yo cometa esa acción. Y si yo, por ejemplo, vamos a ponerlo con más palabras, dice, yo digo, yo no mato, yo no mato, yo no mato. Pero cuando se te presentan las condiciones en las cuales tú puedes matar a otro ser y las condiciones están presentes y tú lo haces, entonces ahí has
no has cumplido con la disciplina ética, has roto esa norma porque las condiciones se presentaron. Pero cuando no están las condiciones y tú dices, yo no mato, no mato, pues no estás cumpliendo con una norma ética porque las condiciones no se te han presentado. Es cuando se te presentan y tú no lo haces, cuando es entonces cuando se ha cumplido con la ética. Y de hecho, hace un momento hablábamos de hay que crear nuestra felicidad, hay que crearla nosotros mismos, creando las acciones, las causas que nos lleven a ser felices. Pues precisamente la raíz de ellas es la ética. Cuando nosotros mantenemos una disciplina ética, estamos creando las causas para la felicidad. Pero para que nosotros realmente podamos estar atentos a que lo que hacemos vaya de acuerdo con la ética y no fallemos en ello, pues hace falta también cultivar otra cualidad, que es la concentración. La concentración es otra de las cualidades esenciales, no solo en el aspecto espiritual, sino también en la vida cotidiana, para que nuestro trabajo podamos ejercer mejor nuestra función, para que salga bien, hace falta concentración. Entre mayor concentración, más eficientes, mejor lo hacemos, menos errores. La concentración es una cualidad que también a nivel cotidiano la valoramos. Pues por supuesto que a nivel más espiritual la concentración es muy importante, porque si hay concentración, estamos atentos de no cometer negatividad, hacerlo bien, no cometer errores, eso también es parte de las cualidades a desarrollar. Claro, pero la concentración significa que tienes un objetivo, un objeto al cual estás emplazando tu mente. Y mantener ese objeto, concentrarte en ese objeto. No, da. Tendré semzijo de nuevo, zanga halaya yo mores. Si semzijo no, chava mañana llega semzijo no que yo mores. Da de chava sambure da, ngambure do, da de nami shingi ki sharo lavas. Da de semdi, da si yonesha na, si tuje yonomendo resires. Pero el simplemente de tener concentración, de poner, enfocar la mente en un objeto y no perderlo y estar ahí concentrado, no es suficiente. Porque también podemos estar concentrados en algo que sea malo y estar unidireccionalmente concentrados en algo que es malo. Por eso hace falta también la otra cualidad a desarrollar, la sabiduría. La sabiduría es aquello que te ayuda a distinguir. Esto es bueno, ¿esto es correcto o es malo o es incorrecto? Porque claro, solo concentración no es suficiente. Puedes estarte concentrando en algo que es malísimo, pero unidireccionalmente concentrado. Hace falta la sabiduría que te ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ini syarab yana, lepas saya mana, kau dah syarab tombol ceris. Saya zaman dah, jadi anjur mesinan le, lega sih nana syarab yau nasi, dah cewa jam ni tengah malam, jadi syarab tidak jam kacian beres, bermasih ber, dah imbat mengimbat, cahaya imbat mengimbat, sambu imbat, kanga syarab dah jadi tercukur syarab kacian beres. De hecho, la sabiduría es importantísima, incluso también a nivel cotidiano. Supongamos una persona que tiene un puesto importante y que ha estudiado, que se ha preparado, y entonces va desarrollando conocimiento, va desarrollando sabiduría. Entre más sabiduría tenga esa persona, pues mejor va a poder ejercer su trabajo. Mejor va a poder, si estamos hablando de alguien que está encargado de una comunidad, pues sabrá mejor cómo protegerla, cómo cuidarla, cómo hacer que progrese, o una empresa sabrá cómo cuidar esa empresa, cómo hacer que progrese y vaya creciendo, invirtiendo bien esa empresa. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría. Pero si una persona
no tiene sabiduría, no tiene esa formación, no tiene esa visión, pues claro, pues está vacío. Es inteligente, pero si no la ha alimentado esa inteligencia con conocimiento, pues es una inteligencia que está vacía y entonces no tiene las herramientas para saber cómo esa compañía sacarla adelante, y cómo invertir, etc. No tiene las herramientas porque no tiene sabiduría. Nosotros vemos el valor que tiene la sabiduría en la vida laboral, en la vida cotidiana, pues con mucha más razón podemos ver el valor que tiene la sabiduría en el ámbito espiritual, porque esa sabiduría nos va a ayudar a distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se tiene que hacer, lo que no se debe de hacer. Por eso también es primordial. Si queréis preguntar algo, pregunten. ¿Dudas? Buenas noches. Tardes todavía. Maestro, usted mencionaba que existen dentro de los reinos del samsara, existen seres que no tienen mente. Existen seres que no tienen mente en los seis reinos del samsara. ¿Me podría explicar? Rituk reba. Rituk na la senshen semen que yo rebe. Semen que es semen yo mares. Semen es semen neba que es yegares. Desigares. Yubajens. Yubajens es de la val teaba que de metes. Teaba me lo yubasigares. O tiene así. Semen es de semen de dende que tiene semen es yegares. Es imposible. Porque de hecho, incluso. Estamos así. Sí. En realidad es que suena un poco hasta extraño, porque cuando dices en tibetano la palabra ser significa el que tiene mente. Entonces, todo ser tiene mente. Todo ser tiene mente. No hay ningún ser, es que suena extraño, pero para ellos, ¿cómo puedes decir ser que textualmente significa con mente, sin mente? Es decir, que todos los seres tienen mente. No hay ningún ser que no tenga mente, porque de hecho se llaman así, seres con mente. Con mente. Entonces, es como, por ejemplo, aquel que mueve el palo, el que lo mueve es un ser que tiene una mente. Entonces, en conclusión, todos los seres de los diferentes reinos de existencia, estamos hablando siempre de seres que tienen mente. Que en algún momento, a lo mejor tu duda surge porque en algún momento se puede hablar de seres. Y no es que no tengan mente, todos los seres tienen mente, pero podemos hablar a veces de un tipo de ser cuya mente burda por el momento ha cesado o está detenida, y su mente sutil es la que está ejerciendo función, pero sigue existiendo una mente. A lo mejor tu duda, porque es verdad que si tú lo estudias, hay veces, es así. Hay seres en unos reinos superiores en los cuales entran en un estado de concentración. y
en ese estado de concentración solo se dan cuenta del momento en que nacen en ese reino y entran en ese estado de concentración y luego cuando mueren. Por lo tanto, su estado de concentración se absorben en ese estado de concentración de tal manera que solo se percatan cuando nacen y cuando mueren. Ya nací, entran en concentración, uy, ya me voy a morir, pum, se acaba, ahí se acaba. Entonces, claro, la escuela que se llama, a lo mejor porque lo has leído en un texto de una escuela que se llama la escuela Vaishvashika, la escuela Vaishvashika en su momento describe a estos seres como seres sin mente, pero cuando lo describen sin mente quieren decir que la mente burda no está presente, están trabajando con la mente sutil, y de hecho la manera en la cual lo describen es una persona no compuesta. Es decir, esto es según la escuela Vaishvashika, que la escuela Vaishvashika dice, describe, por ejemplo, un ser con mano no necesariamente tiene que tener mano. Es decir, un ser con mente no necesariamente tiene mente, pero aquí hay que tener mucho cuidado, que aunque la Vaishvashika lo describe así, la Vaishvashika también está refiriéndose a que no tiene la mente burda. La mente burda por un momento está detenida porque está este ser que son seres de dioses de larga vida que entran en un estado de concentración en el cual solamente la mente sutil es la que está activa. Y por eso, de alguna manera, a la hora de describirlos le llaman sin mente, pero estamos hablando de seres que siguen teniendo una mente, lo que pasa es que es una mente sutil. Página 236 Pago chita que bata, kundu sampo te andesinte, te da kundi jesu daloshi, que oadidan tamche rabdumo, tu sun jebe yewa tamche ki, moa kana sotun nampate, dagi que we tawa de kungi, sampo choche rabdumo wara.